Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video aquí al canal secundario. Voy a ser totalmente breve, totalmente conciso, poca edición en este video, justamente destacando que Windows 10 21 H1 lidera el ranking y ya está directamente iniciándose poco a poco el Windows 11 según Axe Duplex. Y bueno, Windows 10 ha sido desde 2015 un sistema operativo que se ha ido actualizando de forma continua, parecido a las distribuciones Rolling Relays de Linux. Y bueno, cada vez más se han ido añadiendo lo que son actualizaciones, y a partir de ello Axe Duplex, que obviamente se encarga de realizar lo que son las gráficas en cuanto a la mayor usabilidad que está obteniendo los sistemas operativos. Y bueno, cuota del mercado, a eso me refiero. Y bueno, de las diferentes versiones, la verdad es que aunque forzar las actualizaciones no suele ser bien visto por los usuarios, Microsoft está haciendo pues un buen trabajo, entrecomillado, y las pruebas de ello se ven de acuerdo a lo que nos muestra Axe Duplex. Las últimas tres versiones del sistema operativo lideran el ranking de las versiones más usadas, estaríamos comprobando que Windows 10 21 H1 justamente se lleva, bueno, una buena tajada ahí en parte, pero también estaríamos observando Windows 10 20 H2. Bueno, en primer lugar, a encontrarnos directamente a poder enmarcar todo esto, 20H2 es la que lidera, la segunda actualización 2020 del sistema operativo con un uso del 36.6%. En segundo lugar, la versión 21H1 de Windows 10 que se lanzó no tiene hace mucho, lo más reciente en la cuota del mercado con 26.6%. Y el tercer lugar es la famosísima versión 20.04 lanzada en abril de 2020, que aún mantiene el 24.6% de los usuarios que usan el sistema operativo. Por debajo nos encontramos a las versiones del 2019 del sistema operativo, versiones que ya hay que recordar que ya no tienen ninguna clase de soporte. Estás refiriéndome a la 19.09 con un 5.4 de cuota de mercado y la 19.03 con un 2.3 de tasa en el mercado. Por último, las versiones del 2018 y anteriores que ocupan, pues mira, básicamente el 3.8% de los usuarios. En total se habla de un 11.5% de los usuarios de Windows 10 que están utilizando una versión sin soporte. Así es que por último, hay que destacar ahí que, por ejemplo, están las versiones de Windows 10 Insider que tienen un 0.2% de la cuota del mercado. Estaríamos viendo que justamente, si bien es cierto que la versión 21H1 se lanzó en mayo, pues justamente el 26.6% quiere decir que están ocupando un segundo lugar los usuarios. Y bueno, ¿qué pasa ahí con Windows 11? Sin duda, ¿qué pasa con todo esto? Pues pasa que el 1% es el que está ocupando lo que es Windows 11 Insider. Curiosamente, esta es la primera vez que Windows 11 aparece como relevante dentro de la cuota de mercado de las versiones de Windows 10. El nuevo sistema operativo de Microsoft aún solo está disponible para los de programa Insider y ya cuenta con un casi 1% de la cuota de mercado. Este es el motivo por el que han bajado tanto la cuota de mercado en versiones Insider de Windows 10. Por lo tanto, hay que destacarlo que son varias personas las que han instalado Windows 11 probándola en una máquina principal, en una máquina secundaria, y es por ello que se lidera en la parte de un 1%, refiriéndonos ahí a las personas que han instalado estas versiones. Parece que los usuarios están contentos probando el nuevo sistema operativo de Microsoft, a pesar de ser una versión que, lo he venido recalcando demasiado, aún está en desarrollo. Habrá que esperar a final de verano, cuando esta nueva versión llegue a todos los usuarios sin ser la beta, que sea ya la original, para ver si realmente se gana la confianza y nos hace actualizar, o si seguirá liderando lo que es el preferido hasta el momento, Windows 10. De momento se ve ya de manera espectacular que Windows 11 un 1% y Windows 10 obviamente siguen marcándose y ganando todo el terreno. Nada, finalmente destacar esto en cuanto a lo que es el liderazgo del ranking en los sistemas operativos de Microsoft. Ahora sí me despido, recuerda como siempre suscribirte a este canal, un video totalmente breve, totalmente express, y nos veremos hasta la próxima. Master Tutor fuera, peace out.